Amigas y amigos, muy buenos días. Bienvenidos a este su séptimo programa desde la tercera cuerda. Su amigo el Mimo les da la más cordial bienvenida a este, es el número 7, ¿no? Este programa. El número 7. ¿Mande? Es cabalístico. Es cabalístico, el número 7. Y le damos gracias a Digest Media, que gracias a ellos, ustedes nos están viendo a través de esta pantalla. Así que un aplauso, producción, un aplauso para ustedes. Y aunque ya estamos cerrando el ciclo escolar, estamos a días de que ustedes, chavos, salgan de la secundaria. Los de tercer grado que ya pasan a preparatoria, bachillerato, muchas felicidades. Y los que se quedaron, chavos, aplíquense y sigan echando ganas para que pasen el examen y lleguen a la superior. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, señores, recuerden que ahora tenemos grandes invitados, se los mencioné la semana pasada. De los invitados que tenemos el día de hoy, grandes luchadores. Entre ellos, un esteta, un señor internacional de la lucha libre. Pero antes de que ellos pasen aquí a estas sillas, quiero comentarles que nos pueden seguir mandando sus comentarios a Digest Media TV en ringtextos arroba, ¿cómo se llama? Ringtextos arroba, ¿qué? Eso, ringtextosalumnos@gmail.com. Sigan mandando los textos porque todavía viene el ciclo escolar y bueno, seguimos trabajando en la revista electrónica, en el libro, para que ustedes sigan mandando sus textos. Además que ya se está imprimiendo, se va a imprimir ese libro. Imagínense ver su poema, su cuento impreso. Eso va a estar maravilloso. Así que síganos, no dejen de escribir. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar con los invitados que tenemos el día de hoy aquí con nosotros. Así que quiero hacer pasar aquí a un señor que, bueno, es reportero de una revista y aparte que también ya está agarrando cosas en el cuadrilátero y ya lo veremos pronto dando sus brincos arriba del ring. Él es el señor Mictlán. Un aplauso, por favor, para Mictlán. Además que es un gran amigo. ¿Qué tal? De mucho tiempo. ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo estamos? Bien, bien, hermano. ¿Por ahí donde está? Aquí, aquí. Un saludo, mi hermano. ¿Qué bueno, canal, pues... Tiene? Ahí donde me digan. Ok, no, pues un saludo a toda la gente que nos ve a través de esta señal, a todos los chavos que le están macheteando macizo, cual debe de ser para que no terminen siendo luchadores. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estudien, échenle muchas ganas y sobre todo pues ya listos para terminar este ciclo escolar y comenzar con la etapa de las vacaciones, esperando que se la pasen de lujo y sobre todo pues pensando a futuro lo que viene para el siguiente año, ¿no? Y gracias a ti, Mimo, por la invitación. Casi me haces llorar, hermano. Así somos. Porque la vida tiene un avance y la media superior. Eso es muy bueno, hermano. Gracias, bienvenido. Bienvenido, Mictlán. Y bueno, voy a invitar que pase aquí frente a las cámaras a este señor de la lucha libre. Es un señor que yo tengo mucho que agradecerle porque he aprendido mucho de él dentro de este bonito deporte. Además que él es un consagrado de la lucha libre, no nacional, sino internacional, un señor que ha obtenido récords mundiales de luchas ganadas. Aunque digan otros, es que nosotros lo hemos superado, eso es mentira. Lo de este señor es comprobable. Así que ustedes lo conocen muy bien, acérrimo rival de muchos, y muchos lo han querido quitar la cabellera y andan tras de él. ¿Por qué? Porque es un excelente luchador. Y estamos hablando ni nada más y nada menos que del señor Coco Rojo. Así que un aplauso para el fundador de los luchadores. ¿Cómo están? Los payasos de Triple A. Maestro, bienvenido. Gracias por la invitación y pues vamos a tener una amena charla aquí con el Mimo, con Mictlán y un saludo a los estudiantes que son el futuro de México. Saco bien. Maestro, tome asiento, por favor. Mictlán, tomen asiento. Bienvenidos. Gracias. Oiga, pues... pues ya hemos avanzado mucho en este programa. Estamos muy agradecidos con los chavos que nos siguen mandando sus textos, sus cuentos, sus poemas. Eso está padrísimo. Recuerden, chavos, que nadie los limite. Ustedes sigan escribiendo, que salga del alma de ustedes. Plántenlo y escríbanlo ahí en esas hojas y mándenlos aquí en ringtextosalumnos@gmail.com. Así que, y estén pendientes de la revista, pendientes, ojo, chavos, ¿eh? Y bueno, aquí, bueno, Mictlán, vamos a empezar contigo. Quiero preguntarte, hermano, ¿tú
Me supongo que tú eres un hombre de cultura porque también estuviste en la universidad, tienes una carrera y bueno, pues como tal, también estás bien cultivado, ¿no? Pues mira, se hace lo que se puede, ¿no? Afortunadamente, independientemente de la escuela, la educación que yo tuve por parte de mi familia sí, siempre fue la lectura. No había momento en que yo viera a mi mamá o a mi papá leyendo algún libro de diferentes autores. Y yo creo que, como dicen, muchas veces se predica con el ejemplo. Entonces ese ejemplo a mí me sirvió para, desde muy chavo, empezar a leer un poquito, ¿no? Lo curioso de mi vida es que yo empecé a leer con las historietas que había en ese momento, como era, pues ahora actualmente también Spider-Man, pero en ese entonces lo conocimos nosotros por historietas, los Hombres X, los Vengadores. En México había una cuestión de revistas también, una muy popular que se llamaba Simón Simonazo, que hacían una parodia del grupo Kiss, Shiz. Y bueno, esas historietas yo las veía, pero no las entendía. Entonces me vi muy obligado a la edad de 5 años a empezar a leer, ¿no? Tuve afortunadamente el apoyo de mi mamá, que fue la señora que me inculcó más la lectura. Y de ahí yo comencé a leer y a leer y a leer. Y bueno, tanto ha sido mi afición por la lectura que yo estudié lo que fue literatura y arte dramático en filosofía y letras. Y de ahí me enfoqué a lo que es actualmente el periodismo. Y el periodismo te obliga también a estar empapado de diversos temas, ¿no? De tener lectura abierta a todos los temas, a tener una mente abierta. Y sobre todo, pues ahora que lamentablemente las redes sociales han provocado que la escritura sea deforme, sea corta, sea sencilla, pues es para mí muy importante en lo que yo hago dentro del periodismo, rescatar esa buena gramática que española, que es tan rica, a diferencia de muchas culturas extranjeras, es una de las gramáticas más completas y que nos permite un lenguaje fascinante para comunicarnos, ¿no? Todo el tiempo. Muy bien, me gusta tu punto de vista, muy correcto. Un aplauso, por favor, para el señor Mictlán. Bueno, pasemos aquí con el maestro, señor Cocorrojo. Maestrazo. Maestro, una pregunta. ¿Usted cree que la lectura esté peleada con la lucha libre? Porque desgraciadamente muchas veces creen que porque uno es luchador, uno es inculto, ¿no? Y no tiene conocimientos o no tiene, vaya, esa cultura de lectura, ¿no? Entonces, ¿usted cree que esté peleada la lectura con la lucha? La lectura no está peleada con nada. La lectura es parte de nuestra vida que debemos aprovecharla cuando podamos, con el tiempo que, por ejemplo, ya los adultos que tenemos poco tiempo por nuestras actividades. Por ejemplo, pues yo también estuve en la primaria, en la secundaria, no seguí adelante. ¿Por qué? Porque se me metió el gusanito de la lucha libre. Yo empecé a entrenar lucha libre a los 13 años. A los 17 años yo ya estaba luchando profesionalmente con una carta de permiso de mi mamá, porque mi papá ya había fallecido. Pero yo recuerdo muy bien que en la secundaria pues nos dejaban entrar a leer, ¿no? El Llano en Llamas, Don Quijote de la Mancha, o sea, personajes, por ejemplo, Don Quijote, Sancho Panza, son unos personajes muy carismáticos, ¿no? Y una imaginación muy grande de parte de Don Quijote al decir que los molinos eran unos gigantes, ¿no? Y, o sea, te vas adentrando a la lectura y es muy padre, como dice Mitla, ¿no? Pues de chavo a todo el mundo nos gustan las historietas, ¿sí? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la lucha libre. Las películas El Santo, Blue Demon, Huracán Ramírez, Mil Máscaras, Carlos Lagarde, que fue mi padrino de bautizo. Y pues yo me enfoqué a la lucha, pero seguí, a lo mejor no leyendo grandes obras, pero me puse como aficionado a estudiar la historia de la lucha libre, ¿no? Por eso tú me puedes preguntar, y he hecho comentarios de gente de antes de nuestro deporte, porque cómo va a estar en un trabajo, porque esto es un trabajo para nosotros, sin conocer de dónde viene, quiénes fueron nuestros ancestros, ¿me entiendes? O sea, no es posible. Tienes que, ¿y eso cómo lo haces? Con lectura. O sea, la lectura no está peleada con ninguna profesión. Al contrario, yo le invito a los jóvenes que, aunque no les dejen de tarea leer, lean lo que ustedes quieran, pero lean. Por ejemplo, hay libros de historias, de aprendizaje. O sea, hay infinidad de lectura que uno puede escoger.
Entonces es importante, por ejemplo, en el transcurso de del trayecto. Ahorita aquí en la Ciudad de México haces horas para trasladarte de un lugar a otro. Llévate un libro. En lugar de que te vengas durmiendo pensando en cosas a lo mejor negativas o positivas, vete leyendo. Y vas a ver que ni cuenta te vas a dar y te vas a acabar un libro en 2, 3 días. Entonces es muy importante que lea la juventud. Todo el mundo, ¿no? Pero la juventud más, porque es el futuro, como dije ahorita, es el futuro de México. De este México tan bonito que es rico en todo, pero pobre en gobernantes. Y eso siempre lo he dicho. ¿Me entiendes? Entonces, no quieren el país. Los gobernantes no quieren el país, quieren su bolsillo. Entonces, desgraciadamente, no ha llegado alguien que quiera el país, que lo quiera sacar adelante. Pero ese es otro tema, ¿no? Sí, no, y está muy bien porque en este programa se puede expresar y decir lo que uno siente realmente, así que no hay ningún problema. Y bueno, usted tocó un punto muy importante, maestro. La lucha libre es una carrera, ¿sí? Donde también se tiene que se estudia, se aprende. Y también ya lo comenté aquí en alguna vez en uno de los programas. Vaya que para ser luchador uno tiene que aprender, ¿no? Porque es un arte, ¿sí? El arte de aprender, ¿no? Que el luchador es artista, es actor. ¿Por qué? Muchos me dicen, es que no somos teatreros. No es eso, ¿sí? Hay que aprender a definir la palabra actor y la palabra artista. El artista es el creador. Y los luchadores somos creadores de los movimientos en base de lo que se ha hecho dentro de la lucha libre. Y de nuestros personajes. Exactamente, ¿sí? Entonces, al ser actores de lo que hemos creado, es representar. Actor es representar arriba de un cuadrilátero. Así que eso no está peleado. No fingir. Exactamente. Estamos representando. Por ejemplo, no vamos lejos. El fútbol es un deporte, el rey de los deportes a nivel mundial, ¿no? Y ya ves, les dan una patita y se tiran. Eso sí son farsas. Eso no era penal. Y de repente se levantan como si nada. O sea, no es posible. Es faramalla y mal hecha, porque no le, pues si ya estás fingiendo una lesión, pues dale el valor a la lesión, ¿no? No te pares corriendo y estés brincando, ¿no? O Sí, sea, exacto. yo quiero mucho el fútbol, yo quería ser futbolista también, ¿no? Pero eso sí es lo que a mí me disgusta del fútbol. Y la lucha es verdadera, ¿eh? Tú sabes muy bien, y también Mitlan, que el luchador, si agarras un dedo, con un dedo lo rindes. Y a lo mejor la gente no te lo cree. ¿Cómo con un dedo? Un dedo lo quiebras, se lo quiebras. En el momento, sí. Entonces, la lucha libre es verdad, muy bonita por los atuendos, muy vistosa. Eso es lo que lleva un poco de teatro, los atuendos, el personaje que uno toma, porque, por ejemplo, yo soy un payaso, al principio un payaso diabólico, éramos payasos malos. Con el tiempo, pues la gente nos fue aceptando y los niños más, ¿no? Entonces, combinamos, ¿no? De rudos y de técnicos. Tú, por ejemplo, un mimo, Mitlán. O sea, cada quien le da la vida a su personaje. Y el Ya lo valor. trae uno. Entonces, eso es todo. Y la verdad, la lucha es verdadera como la vida. Sí, no, tiene toda la razón, profesor. Así que, si quieren, ustedes nunca piensen de que, que la lucha es mentira. No es cierto. Créanme que el luchador suele ser como un auto que se ve bonito por fuera, pero por dentro ya está mal del motor, ya está mal de las balatas, ya está lesionado aquí. Es lo que sucede realmente con él. Con el luchador. ¿Por qué? Porque uno está lastimado de las rodillas, de los meniscos, tobillos, clavícula, Cuello, codo. cuello, cadera. O sea, realmente hay un mundo de lesiones, pero créeme que el mundo de la lucha libre es tan fascinante que cuando subes a un cuadrilátero se te olvidan todos los dolores y solamente piensas en entregarte a la lucha libre para que el público quede contento con el trabajo que estás realizando arriba de un cuadrilátero. ¿O me equivoco, profesor? No, al contrario, el luchador es profesional y como profesionista tienes que entregarte a lo que estás haciendo. Si tú, por ejemplo, una persona que paga X cantidad por su boleto, no sale satisfecha de tu trabajo, porque es nuestro trabajo, entonces no sirves como profesionista. Tienes que ese boleto que paga, así sea el señor de las gradas, el último que pagó, no sé, 20, 30 pesos, debe salir tan contento como el que pagó 200, 300 pesos. Entonces, como profesionales debemos darlo todo. Desgraciadamente, ahorita se ha desvirtuado mucho la lucha libre. ¿Por qué? Porque ya no hay control como lo había antes. Yo, por ejemplo, para sacar mi licencia como luchador profesional, tuve que hacer un examen de casi 4 horas, que todo se llevó. Lucha olímpica, grecorromana, condición física. Tom Lee, que el Tom Lee son ejercicios gimnásticos.
lucha profesional, y desgraciadamente ahora las comisiones ya no lo hacen. Sí, no, ya no. Nomás dice, llegan los muchachos y les dan la licencia. El costo desconozco, no puedo hablar lo que no estoy presente. Pero yo sé de muchos muchachos que me han llegado a mis eventos. Ah, ¿ya traes tu licencia? Sí. Digo, pues no supe que hubiera examen. No, pues llegué y me la dieron. Bueno, vamos a decir que me la dieron, porque a lo mejor se las vendieron. Entonces, ha desvirtuado mucho la lucha libre, no hay control. Y si no hay control, no hay calidad. Sí. Entonces, desgraciadamente, ahorita los muchachos se dicen luchadores sin estar bien preparados. Sí. Y ahí está la muestra, se lastiman en 2, 3 meses y andan con las rodillas Sí. lastimadas. Gracias a Dios, yo estoy lastimado, ya tengo 30 años como profesional. Y apenas los Gracias. acaba de cumplir hace poco, Sí, ¿no? apenas acabo Sí, de cumplir apenas 30, cumplió. 3 de amateur. Y gracias a Dios, pues me camino bien, gracias a Dios. Sí. Entonces, Muy la entero. preparación es lo que importa, como en todas las profesiones. Aquí Sí. la lucha libre es de kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, y todavía sigues aprendiendo, yo no dejo de aprender, ¿eh? Sí. Entonces, la lucha libre hay que prepararse. Los que están en el lugar que deben de controlar al luchador, la calidad y todo, no sirven. Y yo soy de pocas palabras, yo digo la verdad. Sí. Ven por su beneficio. Estamos en un país que todo mundo quiere sacar provecho. Pero se puede. Puedes ganarte tu dinerito, pero haciendo bien tu trabajo. Sí, totalmente. Gracias, profesor. Gracias por esas palabras. Bueno, retomando un poquito, Miclan, de esto de la lectura. De los libros así que has leído, algo te ha dejado algo marcado. ¿Sí? ¿Algún libro así que tú me digas, sabes qué? Yo leí este librito y me dejó este mensaje y aprendí esto, ¿no? Pues fíjate que han sido varios libros, la verdad. Creo que mis autores han variado mucho en su forma de escribir, pero bueno, latinoamericanos. Yo te puedo decir que mis favoritos, obviamente, pues está Gabriel García Márquez, está Mario Benedetti, Ándale. está Gabriela Mistral, también fue una autora que me gustó mucho lo que hacía. Internacionalmente, pues está Teliot Caldwell, Hermann Hesse, entre varios, ¿no? Obviamente sin saltarme a los clásicos, como viene siendo Miguel de Cervantes con el Quijote, que fue un libro que curiosamente, cuando a mí me dijeron tienes que leer el Quijote, no fue un libro que me atrajera tanto, ¿no? Que cuando lo comencé a leer, como que no le encontré yo el sentido de verlo tan grande como lo pintaban muchos, ¿no? Sin embargo, hace poco acabo de terminar un libro que se llama Vivir para contarla, de Gabriel García Márquez, en donde relata más o menos algo similar a lo que me pasó a mí, ¿no? Él tampoco tuvo esa visión de ver en el libro la maestría con que todos describían la obra del Quijote. Sin embargo, hasta que alguien le recomienda que lo lea, pues en sus idas al baño, Sí. iba a sin querer a Sí. experimentar esa magia que el libro le transportaba. A mí no me pasó necesariamente yendo al baño, ¿no? Con él, pero sí llegó un momento en una etapa de mi vida en la que yo estaba muy, principalmente en la secundaria, como dicen, en la aborrecencia, Sí. que te pones a pensar en muchas cuestiones sociales, personales, en el entorno familiar y todo eso, que a mí la persona que me dijo, vuelve a leerlo con calma ahorita en este momento, cuando estés más deprimido, cuando estés más triste, léelo. Y a mí lo que me hizo fue precisamente eso, ¿no? Soñar y volver a creer en la fantasía, en la realidad, que fue lo que me acercó a mí a la lucha libre, ¿no? El creer en Sí. esos héroes de carne y hueso que ponen en las películas como Huracán Ramírez, que para mí fue lo máximo, pues era el volver a soñar, a creer en esas fantasías, a crear tu propio personaje, tu propio superhéroe, ¿no? Este libro que acabo de leer de García Márquez, que es Vivir para contarles, es un libro que a mí me habían regalado desde que salió a la venta, Sí. pero por una por otra cuestión de que se te atraviesan otros, lo vas dejando, lo vas posponiendo. Hace poco que falleció el maestro Gabo, me di a la tarea de volver a leerlo, a comenzar a leerlo y terminarlo, y pues te das cuenta de que al menos a mí en lo personal, que me gusta escribir también, que he hecho algunos cuentos y estoy en miras a terminar una novela propia, Sí. pues me dio muchos tips, muchas enseñanzas, ¿no? Para manejar realmente
lo que uno quiere expresar, porque muchas veces nos vamos con la idea de, pues, de tomar técnicas de otros, ¿no? Uh-huh. Pero pensamos que si tenemos que aplicar esas técnicas, tiene que ser exactamente como ellos las manejan, y no es cierto, ¿no? Es aquí la libertad de poder expresar lo que realmente sientes y te da la fluidez para trazar ideas nuevas y sobre todo que la gente pueda entenderlas al momento que las vaya a leer, ¿no? Sí, muy bien, Mictlán. Oye, y de lo que has escrito, eso yo no lo sabía, ¿eh? Qué guardadito te lo tenías. No, sí, por ahí tengo unos cuentos. Uno de ellos se llama precisamente la historia de un cierto loco extraño, otro se llama Las cenizas de tu noche. ¿Por qué te me quedas viendo? No entiendo. No, porque bueno, estoy diciendo el título, ¿no? Ah, perfecto, está bien. Y entre otros que he escrito, también trato de plasmar eso en el periodismo, ¿no? Mis reportajes que yo hago para la revista que trabajo. ¿Puedes decir el nombre de la revista? La revista de Box y Lucha. Uh-huh. Trato de manejar no el mismo estilo de todos los reporteros de lucha libre, ¿no? Uh-huh. Sino que a veces le meto realmente el sentimiento que a mí me despierta, ¿no? Por ejemplo, Coco Rojo es una persona a la que yo admiro mucho, respeto mucho, lo considero un amigo y aparte he tenido la fortuna de recibir algunas enseñanzas de él, ¿no? Entonces hace poco que cumplió precisamente sus 30 años de carrera, pues yo quise rendirle un homenaje, uh-huh, desde mi punto de vista como aficionado y sobre todo pues lo que él menciona, ¿no? Aplaudiéndole, reconociéndole que en el ring se entrega al máximo. Para mí es de los mejores luchadores que hay en la actualidad, completos, sí. Y verlo a los 30 años de carrera totalmente entero, pues he visto compañeros que tienen ni la mitad de lo que él lleva, ya están lesionados, ya están retirados, ya están pues a veces hasta medio tocados, ¿no? De que no llevaron una carrera con disciplina y Coco Rojo es de los pocos luchadores que yo tengo la fortuna de conocer que hasta la fecha su vida es la lucha libre y la lleva con esa disciplina. Y más que nada, ¿sabes qué? Que el ritmo, ¿no? Que el aguante del ritmo y a veces aunque le toquen, usted baila, maestro. Entonces digo, porque yo lo he visto, ¿no? Y lo he vivido con el maestro. En una ocasión, tengo que expresarlo, maestro, en una de las expos, Expo Muján, tuve la fortuna de luchar en contra de mi maestro. Entonces, pues el nervio, si siempre tengo nervios al subir a luchar, en esa ocasión tenía el nervio a flor de piel, de una manera impresionante. Pero cuando estaba llaveando con el maestro, empezó con un movimiento de lucha libre, de Ras de Luna, y sin soltarme, me hizo como 12 movimientos sin soltarme de una pierna. Uno, dos, tres, yo no sabía ni para dónde iba, te lo juro. ¿Sí? Y esas son cualidades que ahora, hoy en día, muy pocos tienen, ¿sí? Que no te dan ese tipo de lucha a ras de luna, ¿sí? Y es algo admirable y respetable. Y aquí públicamente yo lo digo, para todos esos luchadores que alardean de que son muy fregones y andan brincando y dando brincos por todos lados en las cuerdas, señores, si realmente se consideran luchadores verdaderos en la lona, yo los invito a que se enfrenten al señor. Si ustedes pasan esa prueba, créanme que yo me quedo callado. Yo creo, Mimo, te agradezco lo que mencionas, pero yo creo que ellos mismos saben sus carencias. No necesitan enfrentarse ni conmigo ni con compañeros que tienen de la escuela de antes, como decimos nosotros, ¿no? La escuela antigua. Ellos mismos saben sus carencias y no van a no van a enfrentarse con ellos directamente. Desgraciadamente ahorita la lucha libre, lo único que les enseñan es dar brincos, saltos, mucho manejo de cuerdas. Uh-huh. Y ahora desgraciadamente no hubo la toma de referee, tú sabes lo que es la toma de referee, todo, para cualquier combate es donde se empieza la lucha, ¿no? Sí. Entonces, aquí es el control de las comisiones que son las que rigen la lucha libre. Uh-huh. Y los miles de profesores luchísticos que están dando clases en los gimnasios. Es como les digo a los muchachos, ¿cómo te va a enseñar fulano de tal si nunca pasó de las primeras luchas? Y no pasó de las primeras luchas, hubiera estado más abajo, pero no hay más abajo de una primera lucha. Sí. Entonces, ¿cómo te va a enseñar él si nunca tuvo una carrera exitosa? O sea, no puede enseñarte, si él no aprendió. Entonces, desgraciadamente, se van con lo facilito, enséñame a brincar, y el profesor, pues, recibiendo su dinero sin darles calidad en la enseñanza, ¿no?
Es como la escuela, ¿no? Sí. Todas las escuelas son respetables, pero hay escuelas patito. Sí. Hay igual, hay profesores patito. Y desgraciadamente no hay control. Es lo que debemos hacer nosotros los que tenemos más tiempo en este deporte, llegar a parar a ese tipo de gente. Sí. Porque engañan al muchacho, porque corre riesgo su vida, no está preparado. Se puede hasta matar en un evento. Sí. Engañan al público, porque tú pagas por ver un profesional y estás viendo una persona que no sabe. Por eso mucha gente se ha alejado de las arenas, por sí. la calidad de los eventos luchísticos. ¿Sí? Sí. Entonces, esta es la situación. No necesitan enfrentarse con nosotros. Ellos mismos saben sus límites. Sí. Y entre ellos luchan. Pues ya cuando le toque una persona de nombre, de calidad, de trayectoria, se hacen chiquitos. Chiquitos. Sí, me ha tocado verlos, créanme que sí. Gracias, maestro, por el comentario. Y bueno, también en todo esto de la lectura, créanme que también hay otro programa de radio, maestro, mi clan, que vaya, se llama Tinta al Aire, sí, y que la conductora también es una gran amiga de este programa. Y bueno, me gustaría que pasara aquí a este lugar para que nos hable un poquito sobre ese programa, porque también creo que tiene ella, como otras compañeras, tienen algunas preguntas que hacerles a ustedes. No, pues adelante. Entonces, bienvenida. Por favor, un aplauso. Gracias, gracias. Bueno, pues gracias, muchas gracias por este recibimiento. Y así es, nosotros también, como apoyo a Fomento a la Lectura, tenemos Tinta al Aire, que es un programa de radio en el que analizamos algunos de los textos que escriben los niños. Porque ya escuchaba yo, a veces cuando nosotros escribimos, bueno, lo hacemos pensando en alguien específicamente, haciendo algo para una persona imaginaria que necesita escucharnos. Y bueno, así lo hacen los niños y hay muchas ocasiones en que salen ahí muchas otras cosas escondidas, muchas cosas que nosotros leemos entre líneas. Y eso es lo padre de la lectura, eso es lo divertido, y también porque ellos escuchan esta lectura en voz de otro de sus compañeros, y eso le da otra sensación, una sensación muy agradable. Es muy bonito escuchar lo que otro interpreta de lo que nosotros decimos mediante la escritura. Y ya escuchaba yo aquí que también, bueno, creo que todos alguna vez en algún momento para expresarnos hemos escrito algo, pero ya escuchaba que aquí ya se dedican formalmente a escribir, y es muy grato, porque a veces nosotros nos quedamos con la idea de que alguien que se dedica a una cierta profesión a lo mejor se excluye de otros talentos, pero bueno, hay formas, y es bueno que los chicos lo sepan. No quiere decir que porque elijamos un camino, una cierta profesión, podemos descuidar otras cosas y también podemos entrarle al otro tipo de artes. Entonces, qué afortunado. Y ojalá alguna vez nos preste alguno de estos textos y no, lo sí, podamos redescubrir en Tinta al Aire. No, con mucho gusto. Al contrario, digo, bueno, yo creo que a veces uno va encontrando su camino conforme va avanzando la vida. En lo personal, siempre me ha gustado, o me he considerado un soñador. Y dicen que muchas veces no debes de soñar tanto, ¿no? Pero en mi caso, bueno, esos sueños me han llevado a lograr muchas cosas, a escribir, a estudiar lo que he querido estudiar, a llegar a la lucha libre, a final de cuentas, que yo empecé a entrenar ya a una edad muy, muy adelantada, a muchos que a mi edad ya están pensando en el retiro, ¿no? A final de cuentas, pero también consciente de eso, ¿no? Yo creo que nos ayuda un poquito a pensar, porque en el caso de quienes me han apoyado, por ejemplo Mimo, el maestro Coco Rojo, pues yo se los he comentado a ellos, ¿no? Yo no quiero llegar a subirme a un ring mal preparado y sobre todo lastimarme, ¿no? A final de cuentas, ¿por qué? Porque hago cosas pues alternas. Y dentro de la lucha libre, conforme yo la iba descubriendo, me di cuenta que había gente tan bien, muy letrada, como lo fue Jesús Murciélago Velázquez, que fue un luchador polémico en su época, muy rudo, pero también fue un gran escritor que hizo no solamente novelas, sino guiones cinematográficos, dirigió, y posteriormente, como él,
Hubo otra persona como el señor Walt Rubinsky, que era un actor de arte dramático, que en cuanto él ya pudo colocarse como actor dentro del cine nacional y del teatro, dijo, ya para qué me azoto, esto es lo mío y sigo adelante. Entonces, son dos ejemplos que te puedo citar, pero hay más compañeros que han hecho otras cosas ahí interesantes, como Javier Gusano Llanes, que también se dedicó un momento a la locución, creo que por el momento todavía sigue trabajando en televisión. Y gente que dices, bueno, la lucha libre no tiene por qué limitarse a un nivel socioeconómico como lo manejaban antes, que era popular, ¿no? O sea, hay gente muy preparada actualmente que ha logrado hacer en la lucha libre más de lo que hace en el ring, ¿no? Aquí está un ejemplo, ¿no? Mimo es conductor, es actor, ninguna de las tres cosas lo hace bien, pero ahí está. Entonces, esa es la versatilidad que un deporte como este nos permite desarrollar. Claro, y la formación, ¿no? La disciplina. Y bueno, ya me estaban contando allá que ya hay mucha participación en el chat, entonces sí. Ojalá podamos escuchar algunas de esas opiniones. A ver, Susi, por favor, de tu dulce voz queremos escuchar esos chats. ¿Qué dicen? Y todos decimos, ah, claro que sí, si de eso se trata, seguir dando lata y consagrarnos y seguir en el gusto de todos ustedes, de eso se trata. Bueno, ven, estamos aquí de nuevo con ustedes, amigos, y tú que estás aquí de invitada, sí, digo, yo me siento honrado que ella esté con nosotros, porque es una gente también muy culta. Muchas pero, gracias. ¿Qué pregunta te gustaría hacerles aquí a los señores presentes? Porque yo sé que tienes curiosidades dentro de la lucha libre, así que tú te pongas nerviosa, puedes preguntarle al señor Coco Rojo, a mi clan, así que venga, que salga de tu ronco pecho. Sí, no, no, digo, sí, sí me pongo nerviosa porque finalmente es un honor tenerlos aquí como invitados porque pues siempre aquí tenemos personalidades de diferentes ámbitos, pero bueno, son las primeras veces que hemos podido compartir con gente de los rings, entonces es… sí, un poco a veces amenazante, pero ya me decían antes de entrar, decían, ay, es que así como que estar en medio de ustedes es, me asusta un poco, pero, pero ya, quién sabe, a lo mejor sí, no puedo estar segura. No, pero puedes preguntar, es lo que te nazca de verdad. Bueno, no, pues yo quisiera preguntarles sobre todo algo que los chicos han escrito mucho sobre la inspiración en la lucha libre, lo que para ellos representa la lucha libre como deporte, como estilo de vida, como sensación. Hemos analizado muchos de estos textos en que los niños narran una historia de vida. Que habla más de lo que los luchadores deben de vivir a lo largo de la vida para llegar, como ya decían, para estar preparados cuando por fin llega esa primera lucha. Y quisiera que ustedes me platicaran qué tan duro fue eso, llegar a la primera lucha. Bueno, pues para empezar, este es, como les había comentado, una profesión, todavía no había llegado la señorita, es una profesión muy dura, que… pues como dice el compañero Mitlan, él empezó ya muy tarde, sí, pero todavía tiene tiempo porque no es la edad, son las ganas lo que saca adelante todo, ¿no? Yo empecé a los 13 años a entrenar, saliendo de la secundaria me iba corriendo al gimnasio, llegaba, ya sabía mi tarea, descansaba, la escuela, y igual, fue mi rutina durante casi 3 años, hasta que empecé, fui a hacer mi examen luchístico, muy duro, 4 horas de para arriba y para abajo, lucha olímpica, grecorromana, intercolegial, profesional, tombly, condición física, hasta que gracias a Dios saqué mi licencia como luchador profesional. Y no, o sea, aquí por ejemplo comentas, llegar a la primera lucha, no es tanto llegar a la primera lucha, llegar hasta donde
estamos ahorita, por ejemplo, varios de nosotros. La primera lucha sí es padre porque la recuerdo uno con cariño. Yo la recuerdo muy bien, fue un 10 de junio del 84. Pero cualquiera puede llegar a una primera lucha. Puede ser perdedor, ganador y no pasó nada. De ahí tienes que enfocarte para arriba. Es como el alumno que llega por primera vez a un aula. Ya me presenté, pasé la clase, salí y a lo mejor no pasó nada. Hay que darle para adelante. Y ahorita todavía con 30 años de profesional, sigo con mis metas más para adelante. Mis primeras metas fue ir subiendo de escalones, como todo, ¿no? Un cartel se conforma de 5 luchas. La última lucha es la lucha estelar de los que ya tienen renombre. Pues yo ya estaba en las primeras, como cualquiera que empieza, porque antes de la primera no hay otra. Hay que empezar a la primera, ¿no? Subimos a la segunda. Y ya en mi mente de subir a la segunda, ya mi mente era pisar locales importantes. Y los hice. Gracias a Dios he pisado todos los locales grandes de México. Mi segunda meta, salir al extranjero. Soñaba con ir a Japón, ya fui. Fui a Centroamérica, Estados Unidos. Mi tercera meta es mantenerme y seguir subiendo escalones. Gracias a Dios he estado en las luchas estelares ante locales grandes. Tuvimos a lo mejor muchos de ustedes no, porque no son aficionados a la lucha libre, pero en internet pueden entrar y buscar. Tuvimos un récord de 178 luchas sin perder en trío, porque fue el trío de los payasos. Coco Rojo, Azul y Amarillo. Y seguir adelante. Ahorita mi meta es mantenerme en el lugar, porque yo no voy a ser escalón de nadie. Yo cuando vea que vengo para abajo, es tiempo de decir adiós e irnos como yo creo se debe ir un profesional que llegó a lo que soñó. No ir causando pues lástimas y servir de escalafón de las nuevas generaciones, que pues yo lo veo difícil porque no están muy bien preparados, lo vuelvo a comentar. Pero yo llegando a X tiempo y viendo mi condición física atlética, yo voy a tener que decidir cuándo me tengo que ir. Entonces, son profesiones duras, como el futbolista también tiene su forma de catapultarse al estrellato, pero otra cosa, hay muchos que ya lo traen y eso no lo puedes entrenar. El ángel, la carisma ante el público, eso es lo que te hace ser figura también. Puede ser el mejor luchador del mundo y no transmitirle nada al público. Y puede ser un luchador regular y llamar la atención y arrastrar gente a las taquillas. O sea, es algo raro, pero también cuenta mucho. Entonces, la profesión de luchador es muy difícil. Hay que, como comenté, empezar desde el kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad y seguir adelante, como cualquier carrera que son muy respetables, ¿no? Toda la carrera es respetable, así tomándola con cariño y profesionalismo. Ok, no, bueno, muchas enseñanzas, sobre todo de vida, nos transmite este mensaje. Bueno, eso, aparte sacrifica uno muchas cosas, por ejemplo, uno en la etapa, se puede decir, de estrellato, del boom que pegas con el público, pues descuidas a la familia porque casi no estás en casa, andas. Yo viajaba 20 días, andaba afuera, regresaba nomás a cambiar ropa y me volví a ir de viaje, dejar, como se dice, el sustento de la casa y volvernos a ir. Entonces, sacrificas unas cosas por el público. Por ejemplo, a mis hijos no los vi de chicos, crecer, son cosillas, pero pues lo cambias por lo que más te gusta y al parecer pues ya con el tiempo ellos entienden la situación. Claro. Bueno, y volvemos con el chat, parece que ya resolvimos los problemas técnicos. A ver, Susi, te escuchamos. Muchas gracias, pues es que esos duendes tecnológicos que nos trae Joe Armenta nos hacen travesuras de repente, pero ya nos estamos escuchando y bueno, saludo nuevamente a Juan de la 105, a la técnica 56, a Maru en la 77, Ángel en la 26, Martín en la 92, Lulú de la 78 y a Margarita que nos están viendo y escuchando. Dice la 56, qué fantástico programa y gracias por los invitados, ya que nos han contado sus experiencias y sobre todo esperamos que nuestros alumnos retomen que primero está el estudio y después el pasatiempo. Luego por acá nos dice que es una disciplina, la lucha libre, muy rigurosa para ser luchador profesional. Felicidades por su trayectoria. Dice Lulú que lo espantan.
No sé, es algo... Y eso que traemos máscaras, imagínate. No, es que imponen, la verdad es que imponen y es mucho respeto que tenemos para nuestros invitados. Dice Martín en la 92, excelente espacio para conocer la opinión de los invitados acerca de la lectura y sus experiencias. Muchos saludos. Pues muchas gracias, gracias y sigan escribiendo, chavos, no se detengan. Aquí tenemos estos grandes invitados, la belleza presente también aquí con gracias. Nosotros. Qué galanas, ¿eh? Gracias. Que se imagine Lulú si a ella le impone verlos, imagínense yo aquí en medio. Sí, esta está sudando, véanla. Tú estoy tranquilo, así. Hombre. Sí, fíjense que tenemos una sección muy padre aquí que se llama La Tómbola. Así es. Sí, es una sección muy bonita donde tenemos aquí, miren, en este recipiente tenemos aquí una serie de poemas, cuentos, donde lo revolvemos. Entonces, pues cada uno pasamos a leer parte de lo que está allá adentro. Entonces, ¿puedo contar con su apoyo? Claro. Sí, entonces, les pido de favor, vamos a pasar, pongámonos de pie y pasemos a la tómbola, por favor. Vénganse para acá. Eso. Muy bien. Y bueno, para empezar. Ay. ¿Necesito una mano santa? No hay. No hay. Hoy no vinieron. Abuelo, ¿tú a ver. No, pero sabes que primero revuélvelo. Ya saqué. Bueno, está bien. Muy bien. Ya a está ver. Revuelto. Muy bien. ¿Qué dice mi estimado Mictlán? Bueno, pues este es un poema que escribió, supongo, Claudia Cris Estefanía Romero Bastida de la Escuela Secundaria Técnica número 19. Fíjate, esa escuela secundaria la conozco. Es por mi rumbo precisamente, si no me equivoco es en la delegación Tlalpan. Y es un poema que dice, que se titula Quisiera Ser, y dice: quisiera ser una rosa para ser la más hermosa. Quisiera ser mariposa para volar sobre una roca. Quisiera ser un conejo para una bola tener por cola. Quisiera ser una fresa para ser gorda y de color rosa. Y quisiera ser la luna para amarte como ninguna. Oh. Está muy bonito. Una mujer que no tiene complejos, ¿eh? No. Cero complejos, eso es muy bueno. Me gustó, muy padre, muy padre. Bueno, muy interesante. Entonces, por favor, Almita. Muy bien. No, está muy pequeñito. Está pequeñito, pero... Está bien porque no traje mis lentes. Bueno, este escrito, porque no lo puedo llamar de otra forma, uh-huh, es de Víctor Manuel Telles Cesario, primero A de la secundaria técnica número 18. Pues a lo mejor es para nosotros, fíjate. ¿Sí? Sí, seguramente. Para ser campeón hay que luchar. Pero para ser mejor, me tendré que esforzar. Muy profundo. Muy bien dicho este pensamiento, y la verdad es cierto, o sea, y no nomás para ser campeón, para ser alguien en la vida, uh-huh, hay que luchar arduamente, sí, porque nada nos viene del cielo, ¿no? Y hay, sí, que esforzarse. Sí, siempre. Y hay que aplicarlo, ¿eh? Hay que aplicarlo y esfuércense. Cortito, ¿sí? Pero bien, ¿eh? Pero bien. Sí, breve, pero sustancioso. Bien, Víctor Manuel. Muy bien, como no sé si se dan cuenta, uno se lleva cada sorpresa con lo que escriben los chavos. Así es. Sí, y eso es no hay maldad, o sea, la juventud no hay maldad. Lo que pasa que desgraciadamente, vamos a tocar el tema del bullying. Y a nosotros nos tocó, fuimos a la escuela. Le teníamos un respeto al profesor. A lo mejor nos jalaba las patillas, nos daba el con el borrador en la mano, pero era un respeto. Y desgraciadamente ahorita el bullying, la culpa la tienen mucho los padres de familia. Sí. Porque si ya tocaron al niño, van y demandan al profesor. Al, sí, prefecto le tenías mucho respeto también. Que te llamaban de dirección, te la pensabas. Ahora a los niños, como los protegen los padres, hacen lo que quieren. Ya no hay disciplina. Sí. Todos los padres tienen mucho. ¿Por qué? Porque si ellos no les enseñan a disciplinarse, que los dejen que en la escuela. Claro, sí, si el profesor abusa, que se pasa de listo, ok. Pero como era antes, estaba perfecto. Uh-huh. Es mi pensamiento del bullying, ¿eh? Está en la correcta. Los padres son los que deben de educar a sus hijos, pero bien. Uh-huh.
A ver, ¿a dónde vas? ¿Con quién vas? A ver, preséntamelo. ¿Con quién te juntas? ¿Con quién te juntas? Sí. ¿Sí? Sí, totalmente de acuerdo. Pero, ah, sí, órale, vete. Ten dinero para las caguamas. No. 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 Sí. No. ¿Eh? Entonces, los padres son los culpables de todo esto que está pasando. Entonces, no se quejen si algún día le hacen algo a sus hijos. Exacto. Muy bien, yo también estoy de acuerdo con lo que usted dice. Muy acertado el comentario, ¿no, Almita? Sí. Sí. Así. Bueno, entonces, voy yo. Ok. Me toca leer a mí. Sacamos una que te quede cerca también. Bueno, está bien. Ah, este está más largo. Híjole. 3 horas de lectura para Hitler. Bien. Bueno, este es un... Al parecer que es un cuento. Ajá. ¿Sí? Es de la Escuela Secundaria Técnica número 111 del turno vespertino. Y los autores, son 3 autores, ¿eh? Así es. Es de Granados, Islas Daniela, Álvarez Ferreira, Jocelyn Edith y González Rodríguez y Itzayana, del grado y grupo segundo I. Y bueno, es algo que dice, ¿cuál es la cámara que tengo aquí? Perfecto. Y es algo que dice más o menos así. Todo empezó un viernes 13 de noviembre en el Colegio Juárez, cuando Silvia y Andrés decidieron cambiar a su hija Suzuki a esa escuela. Ella estaba un poco asustada porque ya todas saben lo que es cambiarse de escuela. Al entrar, a la primera persona que conoció fue al coordinador de plantel, el cual le mostró las instalaciones y su salón, tercero H, presentando a la nueva integrante del grupo cuyo nombre es Suzuki Pérez. Llamó tanto la atención por sus hermosos ojos y su porte elegante. Después de decir su nombre, se sentó en la parte de atrás del salón, junto a la ventana, y se hizo compañera de Alejandra, la cual le platicaba cómo era todo en la escuela, pero sobre todo Brittany, Lisbeth, Itzel y Tiffany. Ellas eran populares. No había hombre ni animal que pudiera contar con ellas. Bonitas, con cabello rubio, ojos claros, labios rojos. Cuando ellas conocieron a Suzuki, pensaron, una más de nuestras tontitas. Pues su diversión era molestar a la gente y su debilidad tenía nombre y apellido. Eric Gutiérrez era el chavo más popular de la escuela, junto con sus amigos Brian y Barrón. En el receso, Suzuki se sentó a leer un libro junto a las canchas donde jugaba Eric y sus amigos. De pronto voló el balón, el cual le tiró su libro a Suzuki en un charco de lodo. Eric fue a pedir disculpas, pero al ver su rostro quedó encantado, pues tenía unos hermosos ojos azules. Quitado de la pena, le preguntó su nombre. Ella contestó con voz tímida, Suzuki Pérez. Tiffany, al ver esta escena, se puso muy celosa y enrojeció. Y fue directo con sus amigas a preguntar si conocían esa naca. Y se respondió con tono sarcástico, es la que va en tercero H. Un tal Suchifuchi, creo que ese es su nombre. Un cuento corto. Creo que le falta un pedacito. Sí, creo que sí. Creo que se nos perdió una partecita de ese cuento. Aquí tiene un punto final, pero bueno, al menos esto de lo que conocemos es algo de lo que sucede siempre cuando llegas a la escuela, ¿no? Cuando alguien llegas a un plantel y no te conocen, siempre eres observado, siempre te estudian, andas viendo quién es el popular, y el mismo popular es el que te ignora, no te pela, pero siempre hay alguien que se acerca contigo, quiere conocerte, oye, bienvenida, ¿cómo estás? Oye, mira, yo te voy a enseñar, y es la persona quien te dice, mira, con él no te juntes porque él es así, con ella, la más popular, no te preocupes, esa es la que le hacen bullying, ¿no? Siempre es la que te da los detalles de cada persona que está dentro del plantel. No está concluido este cuento, a lo mejor tenemos por ahí la hoja perdida, pero bueno, aquí está leído su cuento, y bueno, esperemos después encontrarlo para poderlo terminar, pero es un buen mensaje, digo, es algo que sucede y es muy coloquial dentro de la escuela, ¿sí? Entonces, y dar la oportunidad a que los chicos inventen su propio final, de qué fue lo que sucedió, sí. Si Suzuki fue aceptada y conquistó a Eric o algo ahí por ahí se metió, sí, Britannia. Es que sí suele suceder, ¿no? De que, Eric, la clásica populacha, ¿no? La de que todas me siguen, ¿no? En la escuela. Y anda tras el galancito y el galancito, en este caso sigue a Suzuki. Y, no va a poder conmigo, voy a acabar con ella, ¿no? Entonces, es muy telenovelesco. Sí, es muy de película. Sí. Bueno, entonces, vamos a leer, ¿podemos leer el último contigo, uh-huh, mitad? A lo mejor ya esto sacó la otra mitad. Sí, ¿verdad? Creo que no. Este es
Este también sí. Está muy largo. Es que nuestros jóvenes ahora son muy precisos con sus escritos, entonces sí. No necesitan tantas palabras para expresarse. Claro. Este es de la técnica 19, Diego Rivera, y lo escribe Claudia Abigail Reséndiz Cruz del segundo D, y se llama Soñador. Y así está de largo. Catalina tenía un amor. Su amor era un soñador. Soñador con un resplandor, locura en su imaginación. Y fíjense que hemos tenido varios de estos poemas que parecen de amor y luego los analizamos y realmente nos damos cuenta que a lo mejor y no son de amor, porque ya tuvimos varios que de pronto están dirigidos a una mujer, y de pronto como que se dirigen a un hombre, y entonces a lo mejor los chavos lo que intentan decirnos es que están enamorados de un algo, ¿no? Sí. Que a lo mejor ese algo no tiene nombre todavía, no tiene una imagen, pero están enamorados del amor. Y entonces, por ejemplo, este decía, su amor es un soñador, ¿no? Y es resplandeciente. Bueno, a lo mejor hasta incluso está hablando del día o de la luz, o puede ser tantas cosas. Los niños tienen una imaginación increíble. Entonces pueden hablar de tantas cosas y a lo mejor nosotros ya decimos, ay, seguramente está enamorada. Pero no, a lo mejor. Está enamorado, pero no sabemos de qué. Exacto, sí. Todavía no sabemos de qué o de quién. Sí, porque incluso hay uno que nosotros ahí lo interpretamos un poco y decíamos, ah, bueno, si es de un hombre y una mujer, quizá está hablando de sus padres. Les está agradeciendo todo eso. Entonces, es bonito a veces pensar que no es nada más el amor de pareja, puede estar dedicado a tantas cosas. Claro. Pues es como dicen, ¿no? Se lo escuché al maestro Silvio Rodríguez, ¿no? En una presentación aquí en México. El amor no tiene sexo y sobre todo el amor no tiene género, ¿no? Al final de cuentas. ¡Ay, qué lindo! Sí. Te amo, Silvio Rodríguez. Oiga, pues, ¿qué creen? Que lamentablemente este programa se acabó. Nos tenemos que pasar a retirar. No. Sí. Y de vacaciones. ¡Y de vacaciones! ¡Sí! Bueno, para los que pueden. Tenemos que seguir trabajando. Tenemos muchas cosas que hacer. Y bueno, quiero agradecer a los invitados que tuvimos hoy. Mi clan, muchas gracias por haber asistido. Hoy teníamos que tener aquí a la Secundaria Técnica 47, una escuela donde yo hice mis estudios, lamentablemente no llegó, desconocemos el motivo y la razón. Recuerda que a muchos les están entregando sus papeles. Sí. Hoy precisamente. No, pero nos quedamos preocupados porque ya habían confirmado que venían para acá y ahorita no llegaron. Sí, nos quedamos con la preocupación, esperemos que nos den noticias, qué fue lo que pasó, qué sucedió y no nos dejen con ese pendiente, amigos. Sí. Y seguimos en contacto. Miklan, ¿algo que quieras decir antes de terminar? Pues nada más, mira, curiosamente salieron dos escritos de la secundaria 19, es una secundaria vecina de por donde yo vivo, la Diego Rivera. Por poco yo entraba a esa secundaria precisamente cuando se fundó allá por el año de 1986, que fue cuando inició esta secundaria. Yo estaba muy cerca de ella, me tocó ver las primeras instalaciones que tuvieron, que fueron unas aulas de lámina, ahí en la colonia Belvedere, y posteriormente se pasaron a la colonia Mirador, que es donde está actualmente. Entonces, saludo a toda la raza de ahí. Yo no pude entrar a esa secundaria porque, bueno, ya había metido mis papeles para una secundaria diurna, la 181, la Puerta de Alvarado, de la cual ahora soy vecino de esta secundaria. Y bueno, creo que la secundaria es una de las etapas que en mi vida sigue muy, muy presente, porque para mí cambió todo lo que fue mi camino hacia lo que soy ahora, ¿no? Fue donde yo comencé a soñar, a escribir, a componer, porque también le he hecho a la música, he escrito algunas canciones. Entonces, cada que paso yo por la secundaria 181 y por la 19, que es la Diego Rivera, realmente me llegan recuerdos muy, muy gratos. Muchas gracias a todos y pues sigan leyendo, porque el leer es un buen hábito, es una buena costumbre y sobre todo los hace pensantes, que eso es lo importante. Muy gracias a ustedes. No, gracias, Miklan. Un aplauso para Miklan, que nos acompañó. Oye, y esperamos los escritos, ¿eh? Te vamos a tener de invitado para que lo traigas, por favor. Seguro. ¿Estamos de acuerdo? Que sí. No, sí, sí voy a traer algunos. Y bueno, también como anticipo, ahorita que preguntabas de la primera lucha, me ha tocado referear, me ha tocado ser anunciador enmascarado, afortunadamente. Me tocó ya luchar de emergente, fue algo muy, muy impresionante para mí, pero sobre todo teniendo en cuenta las enseñanzas que me han compartido el maestro Cocorrojo, mi compañero Mimo y otros tantos más, y fue una emoción que no sospechaba. Pero mi mejor lucha va a ser el día que termine la historia de este personaje, porque este personaje yo lo creé precisamente para hacer de él una novela. No tiene título todavía,
pero entra dentro de lo que es la lucha libre y sobre todo el personaje es el Mictlán, que es el inframundo de los aztecas, uh-huh. y va a tener algo relacionado entre lo que es el Día de Muertos, el inframundo de los aztecas y la lucha libre mexicana, ¿no? Entonces esperemos que el próximo año ya esté terminado ese cuento junto con otros que tengo ahí puestos, pero cuando gusten, ahí tengo algunos escritos que ojalá les puedan interesar, ¿no? Sí, claro, no, vamos a esperar con todo gusto. Sí, y nada más, recuerda, sí, ¿verdad? Que los traiga, nada más recuerda que el cine y los libros inmortalizan. Así que vas a inmortalizar ese personaje y yo estoy seguro que te va a ir muy bien, Mictlán. Gracias por tu asistencia, maestro Cocorrojo. Gracias. No, al contrario, gracias por la invitación y recuerdo que yo salí también de una secundaria técnica, la 24, que está por enfrente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad uh-huh. de México, la Felipe Carrillo Puerto. Sí. Un saludo a todos los profesores de la época de los 70, a fines de los 70, principios de los 80, donde estuve yo. Uh-huh. Y qué buena idea tiene Mitla, ¿no? Hay que decirle a nuestro amigo Julio Aldama Jr. a ver si lo hace película, ¿no? Sí, estaría bueno, ¿eh? Sí. Y sirve uh-huh. que nos das ahí entrada de actores, ¿no? Exactamente, sí. A veces en lo que uno escribe mezcla parte de su vida real y de la fantasía, ¿no? Y en la vida real, pues forzosamente tienen que estar los que me han enseñado esto, mi maestro Cocorrojo, mi maestro Mimo, y otros tantos más que me han enseñado, por ejemplo, Flecha Verde y ahora Carta Brava Señor, ¿no? Sí. Muy, muy bien. No, pues sí. Esperamos ese libro para que sí. nos lo venga a presentar aquí. Sí, exactamente. Yo te voy a ayudar a presentar ese libro. Yo te voy a conseguir el lugar para presentarlo. Te doy mi palabra. ¿Alguna cosa más, maestro? Pues nada, que a la juventud que hagan deporte, que estudien mucho, que lean mucho. Como les digo, en el trayecto de su casa a la escuela, de la escuela a ver a la novia, esa, llévense un librito, léanlo, que no nos hace daño. Uh-huh. Y el deporte es muy sano, te aleja de los vicios. Sí, maestro, ¿sí? ¿Facebook dónde lo pueden encontrar? En Facebook estoy como Mario Jiménez, uh-huh. Que es mi nombre real, ya lo puedo decir, yo ya sí. perdí la máscara hace 7 años, el personaje lo sigo ocupando para estos eventos y eso. Uh-huh. Pues espero sus comentarios, también invitarlos a nuestros eventos que son Expo Máscaras, uh-huh. entrada gratuita, donde uh-huh. vean Expo Máscaras es de nuestro grupo y los esperamos con los brazos abiertos, que se vayan a divertir, a convivir con los luchadores, a platicar, tienen alguna duda ahí los atendemos, tomarse la foto con uno uh-huh. y la entrada siempre en nuestros eventos es gratuita. Sí, así que estén pendientes, busquen en Facebook Mario Jiménez. Y ahí van a encontrar todos los eventos de Expo. Es algo en mi foto de portada uh-huh. Con el payasito de la tele Cepillín. Sí. Gran amigo también de nosotros, sí. Para que me reconozcan. Sí, sí, así que estén pendientes, chavos, porque vienen Expo Máscaras muy importantes y sobre todo viene la número 50, que es un evento que va a ser muy grande. Estén pendientes porque va a estar mucha prensa, grandes luchadores todavía, va a ser un evento masivo e inolvidable y créanme que no se van a arrepentir de asistir y convivir con las estrellas luchísticas de empresa, independientes, con los que quieren estar cerca. Aquí no se les cobra un quinto. Y si se les llega a cobrar es porque a veces se tiene que cubrir gastos de local, por las mesas, por las sillas. Es simbólico, una cuota nada más, muy ¿no? simbólica en dado caso que sí. se llegue a cobrar algo, ¿no? Uh-huh. Por lo general siempre la entrada es gratuita. Y es en el evento número 50, falta el 49, ya llegamos al 50. Sí. Vamos a hacer un torneo donde se va a premiar al novato que gane el torneo. Sí. Y se van a reconocer a las leyendas que nos han acompañado en los eventos, ¿no? Uh-huh. Luchadores que todavía andan en activo y otros que ya están retirados por las lesiones, se les va a dar un reconocimiento por sus trayectorias y por el apoyo que nos han dado en Expo Máscaras. Muy bien, entonces estén pendientes porque la Expo Máscara 49 ya está muy cerca y también la 50, más que nada para que sepan en dónde nos vamos a presentar. Así que muchas gracias. Gracias, maestro Almita, ¿algo que tengas que agregar? No, nada, que no se pierdan ya el próximo ciclo escolar, Tinta uh-huh. al Aire, en donde vamos a estar de nuevo con estos textos que ya nos han estado mandando mensajitos así de que ya están desesperados por escuchar su texto. Uh-huh. Vamos poco a poco porque tenemos que analizar, pero les prometemos que todos los textos que envíen los vamos a poner, a editar y a sacar en Tinta al Aire. Sí, y otra cosa, muchas gracias, Almita. Gracias. Muchas gracias. Y antes de irnos, rápidamente les comento, gracias a ustedes, este tipo de programas siguen al aire. Si ustedes nos siguen apoyando, desde la tercera cuerda de Tinta al Aire van a seguir con ustedes.
Si, no, si hay algo que quieran comentar, algo que quieran agregar, con todo gusto pueden escribirnos. Sugerencias. Exactamente, sugerencias para que este programa vaya mejorando, igual que el programa de nuestra amiga Alma. Así que escriban a rintextosalumnos@gmail.com. Así que nos vemos en el siguiente ciclo escolar, hermanos. Échale ganas, que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Siguiente ciclo escolar. ¡Felices vacaciones! ¡Nos vemos pronto! ¡Hasta luego! ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el primer gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.